Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces ya de comunicarnos telefónicamente con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como todas las semanas, Adriana Filiolo. ¿Cómo te va, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, y contanos un poco cómo está cerrando la semana de la Bolsa Argentina, ¿no? Adelantábamos estas novedades del plano internacional, el tratamiento de la reforma tributaria en los Estados Unidos, también la decisión de la OPEP de extender los recortes de producción hasta fin del año 2018 para sostener el precio del petróleo. Contanos cómo está, bueno, de alguna manera impactando todo esto en la Bolsa Argentina, cómo la viste en estos días. Sí, vimos, en realidad la bolsa esta semana estuvo bastante tranquila, la vemos con poco volumen. En realidad también ha bajado a un porcentaje muy elevado, el Merval está arriba de los 27.000 puntos. Uh-huh. Pero sí notamos como que no hay tanto interés en las acciones o están esperando alguna noticia. Evidentemente el tema este de los paquetes que se tienen que ir aprobando en el Congreso, bueno, va a influir. Igualmente es como que no es tan noticia, porque bueno, como que están todos los diarios por la desgracia de esta del submarino, y vos me decís, los temas económicos, cuando ponés inclusive hasta los mismos diarios económicos, es como que hay poca noticia económica, porque está, por supuesto, con este tema que es prioritario. Así que bueno, hemos ido, en esta semana hubo avances en alguna de las reformas, sobre todo en la laboral, y la de pero bueno, nosotros vemos eso, como que no fue una semana con mucho volumen. Las acciones operaron bastante menos de los volúmenes que se venían dando. Bien. Ahora, Adriana, ¿y qué pasó con los bonos? Porque apareció en la semana una suba de calificación de un escalón de Moody's, ¿no es cierto? Están bastante firmes las paridades, ¿no? Sí, las paridades sí estábamos mirando. Bueno, el dólar cayó bastante esta semana. Sí. Hoy estábamos mirando que comprando bonos y vendiéndolos contra paridad, que es lo mismo que comprar dólares, nos estaba dando un dólar de 17.35. Uh-huh. Así que bueno, vemos ahí en nuestro parámetro para saber bien cuál es el valor del dólar. Y sí, vemos como que la paridad de los bonos se ha mantenido y ha tendido a subir. Y estaba observando recién, por ejemplo, la 37, estábamos mirando para un cliente y nos estaba dando el 6.7% en dólares, ¿no? Uh-huh. Si bien, o sea, eso hasta hace un tiempo estaba arriba del 7 y pico. Es lo que nosotros pensamos, que a medida que pasa el tiempo va a haber la renta de estos bonos, como van a subir en dólares, va a tender a bajar. Uh-huh. O sea, si bien la tasa que pagan es fija cada 3 meses, la paridad del bono está más alta. Así que bueno, nada, vemos como que evidentemente los bonos, aunque sean a largo, se mantienen y están subiendo. Bien, y mientras tanto la inversión estrella sigue siendo la Lebac, ¿no es cierto? Con la bolsa, digamos, tranquila, poco volumen, con más bien un sesgo de corto plazo, por lo menos la baja. El dólar, bueno, en caída, como decías vos, ¿no? Realmente el dólar no solamente no se sostiene, sino que inclusive sigue cayendo. Las Lebac, el producto estrella, ¿no? Y ese, la verdad que el 2.5%, inclusive con esto de que había el tema que mucha gente había convertido las Lebac a plazo largo en vez de a plazo corto, para asegurarse tasas del 28.5-29%. Está bien, o sea, creo que un poco también la gente toma la decisión pensando que puede salir o rescatarla en cualquier momento a través del mercado secundario, que eso es lo que más le cuesta a la gente entender, ¿no? Que hay un mercado secundario de Lebac para entrar y a su vez para salir. Pero bueno, también los bonos en dólares en algún momento también, o sea, habría que diversificar un poco la cartera y ir pensando que el dólar no va a estar en el 2018 quizás en estos valores, o sea que uno podría aprovechar un poco el ajuste del dólar para el año 2018 y que la inflación va a tender a bajar y que entonces pensamos que puede llegar a bajar la tasa de las Lebac. Pero por ahora lo seguimos diciendo porque el dólar sigue quieto y la Lebac sigue manteniendo la tasa y subiendo. Así que bueno, uno lo piensa como previendo un poco lo que puede pasar, pero evidentemente el negocio del momento es hacer Lebac. Salvo que me digas, bueno, en este momento a lo mejor hay papeles, acciones que corrigieron bastante, ¿no? Uh-huh. Y que vos me decís, bueno, entraría, o que empiezan a recomendar papeles para el año que viene, como puede ser YPF, siguen con Pampa, los bancos, Galicia, uh-huh, Supervil, todos, o sea, las recomendaciones siguen siendo esas. Pero bueno, las carteras a veces está bueno tenerlas diversificadas. Seguro. Muy bien, Adriana, muy completo tu comentario. Te agradecemos una vez más tu participación aquí en el programa. Buen fin de semana y volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, hablamos en la semana. Gracias, Marcelo.